Deuteronomio capítulo 10, por favor, hermanos. Mire, en esta mañana tengo algo bien especial para ustedes, hermanos. ¿A cuántos les gusta la prosperidad? Oh, a los evangélicos les encanta, hermano. Ah, no falta que usurero le esté predicando por ahí y ahí le anda dando dinero, porque detrás de eso, algunos creen que van a recibir mucho dinero. Creen que son inversiones. Creen que es la bolsa de valores. Voy a explicar, hermanos, en qué consiste la prosperidad. Porque Dios sí prospera. Dios sí bendice. El hecho que la gente utilice malas escrituras para buscar un beneficio económico de la fe o de los creyentes, hermanos, no quiere decir o no elimina las promesas de Dios. No podemos ir de un extremo al otro extremo. Ahora, le voy a dar 5 fundamentos de la prosperidad. Y entre ellos, estos 5, usted no va a encontrar la dádiva. O sea, la ofrenda, o sea, el pacto, o sea, el dar. Se va a sorprender. Y no es que no tenga que dar, pero es que la prosperidad se forja, se construye, se establece en estos 5 fundamentos. Y si los estableces, entonces serás generoso. Y entonces viene lo que se conoce como la multiplicación, la bendición, los bienes que se multiplican en tus manos. Y ahora va a entender por qué el judío es tan rico. Porque un país tan pequeño, que apenas tiene unos cuantos años, poquito más de medio siglo, hermano, que fue declarado nación, se vuelve en una potencia mundial como Israel. Van a aprender mucho el día de hoy. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. Dios hablándole a su pueblo le dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo Dios de ti? Y luego dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas que. Qué interesante, ¿dónde dice aquí? ¿Qué te pide Dios? ¿Tu cartera? ¿Qué te pide Dios? ¿Dinero? ¿Qué te pide Dios que pactes con dinero? No dice eso. No dice eso, hermanos. La prosperidad, hermanos, está en estos 5 fundamentos que nos acaba de mencionar la palabra. Número 1, temer a Dios. Número 2, andar con Dios. Número 3, hermanos, amar a Dios. Número 4 es servir a Dios. Y número 5, guardar los caminos del Señor, la palabra del Señor, el pacto de Dios, la voluntad de Dios en nuestros corazones. Guardar. Esos son los 5 fundamentos. Y después de estos 5 fundamentos, entonces viene, hermanos, lo que verdaderamente significa dar para la gloria de Dios y ser bendecidos por Dios y ser prósperos económicamente. Prosperidad, hermano, tiene dos connotaciones muy interesantes en la Biblia, hermanos. Es abundancia de bien y bienestar. Abundancia de bienes y bienestar. Estas dos cosas van juntas. Déjame explico por qué van juntas. Porque muchas personas poseen abundancia de bienes, pero no tienen bienestar. ¿Cuántos me están entendiendo? Sus familias están en crisis, sus matrimonios diluidos, sus hijos andan en caminos equivocados. Tienen depresión, tienen tristeza, pero eso sí, tienen mucho dinero. Porque en sí el dinero no compra la casa, pero no compra el hogar. Compra a un hombre, a una mujer, pero no compra el amor de esa persona. Puede comprar muchas cosas, pero no compra lo que verdaderamente tiene valor. ¿Me están oyendo, santos? Entonces, no solamente es la abundancia de bienes, pero es el bienestar en esos bienes. Prosperidad es tener bienes abundantes, pero hermanos, poder gozar de lo que tienes.
Hay gente que tiene mucho, pero no puede gozar de ello. Bienes y bienestar. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, hermano, esto es algo que todas las religiones y creencias, ideologías, filosofías mundanas, hermano, lo desean. Aún los cristianos lo desean. Pero, hermanos, en el contexto bíblico, en el contexto del pueblo de Dios, Dios es un Dios de prosperidad. Todos lo desean, pero solamente les es concedido a un grupo pequeño y selecto. La prosperidad no es para todos. Déjenle explico por qué. Porque hay gente que sirve a Dios únicamente cuando está bajo dificultad o bajo presión. Si le llega un dinerito de más, se olvida de Dios. Por eso es que mejor Dios dice, no, este manténmelo pobre. Manténmelo miserable porque es como me busca. Yo lo he visto, hermano. Mucha gente comenzaba a servir a Dios, llamar a Dios con todo su corazón. Pero en el momento que empezó a prosperar, se olvidó de Dios. Por eso es que la prosperidad no es para todos. Es para aquellos que pueden madurar, entender y no solamente eso, pero administrar las riquezas de Dios. Dios no pone su gloria en saco roto. Todos les desean, pero no a todos les es concedido. En el Antiguo Testamento la prosperidad se consideraba como una demostración del favor divino. O sea que los que eran prósperos tenían el favor de Dios. ¿Qué era Abraham? Un hombre próspero. Donde quiera que llegaba florecía. Aún en el desierto florecía el hombre, hermano. Hay gente que donde esté, hermano, en cualquier lugar donde esté, florece, porque no es el lugar, no es la economía, no es la cultura, no es el sistema, no son las habilidades. Es, hermano, la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Amados, ese es la demostración del favor divino. Pero ya en el Nuevo Testamento cambia un poco la connotación. Y lo que hace el Nuevo Testamento, hermano, es poner más bien énfasis en los peligros de la abundancia material. Si nota usted la teología del Nuevo Testamento, va a encontrar que hay un señalamiento de tener un poco más de cuidado con lo que hacemos con las cosas materiales, hermanos. De no ser derrochadores, de no ser, hermanos, descuidados, negligentes, de no ser, hermanos, personas que cometemos esas faltas, errores y fallas en la administración de los bienes que Dios nos da. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, ¿qué significa prosperidad? Bienes y bienestar. Que las cosas salgan bien y que prospere tu camino. Que todo lo que hagas te salga bien. Eso es prosperidad. Por favor, no limite la prosperidad a una cuenta bancaria. Por favor, no limite la prosperidad a cuántas cosas materiales posees, sino a cuán bien te salen las cosas cuando tú las haces para la gloria de Dios. Tu caminar es prosperado. Tu bienestar es prosperado. ¿No sirvió, hermijo? No sirvió. Ah, que la, me lleva el chanfle. Está bien. Entonces lléveselo. Me revisan las baterías, ¿ok? Muy bien. ¿Siguen aquí todavía? El diablo se mete cuando estamos así. Rápido. Que las cosas salgan bien y que prosperes en tu caminar. Prosperidad es tener bienestar físico y material. Prosperidad es tener bienestar espiritual. Prosperidad es tener bienestar relacional. Prosperidad es tener amigos, tener hermanos en Cristo. Tener felicidad, estar lleno de amor y lleno de paz. Eso es prosperidad. Estar bien, sentirte contento, satisfecho, alegre. Te levantas en la mañana y pegas un brinco y luego un cafecito rápido. ¿Por qué? Porque eres bendecido por Dios. Tienes deseo de vivir. ¿Aló? Pero hay gente que no cabe en ningún lado. Amargado. No envuelve, no participa, no hace nada. Porque siempre están enojados con la vida, siempre están molestos, inquietos, desanimados, descontentos, insatisfechos, imprudentes, necios, llenos de tropezaderos.
Pero usted no es así, díganme. Entonces, entra la palabra del Señor y le dice Dios al pueblo: mira, pueblo, esto es lo que yo te pido. Te voy a meter a una tierra donde fluye leche y miel. Serás bendecido, pero esto es lo que yo te pido. Yo te pido esto. ¿Verdad? Número uno, ten temor de mí. Ten temor de Dios, hermanos. Salmo 112, versículo 1 en adelante. Ten, practica, vive el temor a Dios, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Salmo 112, versículo 1. Le voy a dar mucha Biblia hoy. Necesito su atención. Mucha Biblia. Versículo 1 del Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente feliz. Los felices, los alegres. Bienaventurado o feliz es el hombre que ¿qué? Que teme a Dios, que teme al Señor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. ¿Listos? Su descendencia. ¿Cuál es su descendencia? Tus hijos. Si tú temes a Dios, si tú te deleitas en su palabra y en sus mandamientos, tu descendencia, tus hijos serán poderosos en la tierra. Oh, si tú alcanzaste el éxito, ellos van a alcanzar el super éxito. Nunca, siempre he admirado, hermano, la forma entre David y Salomón. ¿Por qué Salomón construyó? ¿Por qué Salomón fue tan sabio, hermano? Porque hubo un padre que le dejó una estabilidad, le dejó un reino, le dejó una cimentación, le dejó la preparación, hermano. Él nomás llegó, hermanos, a agarrar lo que su padre le dejó, la herencia, y multiplicarla para la gloria de Dios. Hay hijos que cuando heredan bendiciones de sus padres la desechan, la derrochan, la desperdician. Pero eso pasó porque el padre no supo temer a Dios, no se deleitó. Entonces, ¿quieres que tus hijos les vaya bien? Teme al Señor, porque entonces el bienestar de tus hijos es tu bienestar. Y si ellos están bien, tú estás bien. Y cuando tú estás bien, tú sirves a Dios bien. Y eres una persona próspera. No importa si tu cuenta bancaria no lleva excesos grandes, pero estás tan contento y tan satisfecho de ver a tus hijos en bienestar, que eres una persona bienaventurada. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3. Al que teme al Señor, bienes y riqueza hay en dónde. Bienes y riqueza hay en su casa. Es Biblia, es escritura. Y no viene por la cantidad de ofrenda que diste, viene por el temor que le tienes a Dios. No, esto se va a poner mejor, hermano, Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Es una persona justa, recta. Es una persona que ama a Dios, que cumple los mandamientos, que está sometida al propósito y a la voluntad de Dios. Próspera, prosperidad, porque teme a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Reverencia y respeto a Dios, a su palabra, a sus propósitos y a su voluntad. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser próspero? Teme al Señor. Teme a Dios. Págale a Dios su reverencia y el respeto que se merece, porque Él es Dios. Si lo haces, serás prosperado. No solamente dice temer, pero dice andar. 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 Vaya conmigo al Salmo 26, versículo 1 en adelante, por favor. Y voy rápido, porque es mucha la información y tengo que cubrirla toda el día de hoy. Primero, el primer fundamento de la prosperidad es el temor. El segundo fundamento es andar. Versículo 1 del capítulo 26 de Salmos, ¿lo tienen?
júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he. Aquí viene, ¿qué es integridad? Integridad es lo que haces cuando nadie te ve. Bendito Dios. Digo, cuando estamos aquí con los hermanos, pues todos nos portamos muy bien, pero ¿cómo te portas en la privacidad? ¿Cómo eres? Muy amable con los hermanos, pero ¿cómo eres con los hijos? O con la esposa, o con el esposo. Esta es la parte donde se emocionan. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Versículo 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu. ¿En dónde andas? En la verdad de Dios, hermano. Cuando me ven y cuando no me ven. Cuando se me juzga y cuando no se me juzga. Cuando las cosas van bien o no vayan tan bien. Yo camino en los caminos del Señor, hermano. En la verdad del Señor. En la pureza y en la santidad que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Siguen aquí? Entonces, si andas impío, no esperes que Dios te bendiga. En la impiedad no hay prosperidad. ¿Aló? Si tus ojos ven impiedad, participan de la impiedad, de la injusticia, de la maldad, de la perversidad, de la deshonestidad. Por favor, no esperes prosperidad. Por eso es que la prosperidad no la puedes encerrar, porque hay gente que llega a la iglesia y cree que con una ofrenda va a comprar a Dios. Nunca jamás podrás comprar el favor de Dios con dinero, menos la salvación, hermano. Menos. No le crea a esos predicadores que la sanidad de una persona se compra con dinero. Espéreme, ahorita lo voy a hacer que dé, va a ver. Pero espéreme, primero los fundamentos. Porque hay gente que quita el fundamento y se quiere comer la crema del pastel nada más porque está dulce. ¿Siguen aquí? Porque al último todos queremos prosperidad. ¿A quién le dan pan que llore? ¿A quién no le gusta la abundancia de riquezas? ¿A quién no le gusta que sus negocios crezcan y que haya buenas cosas en la casa? ¿Verdad que sí? Nunca te quejas por lo que tienes. Ay, ¿qué hago con tanto? No. Te quejas cuando no tienes. Ay, ¿por qué no tengo aquello? Hay que andar en los caminos del Señor. 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente o los que dicen ser, pero no son. Cuidado con ellos, hermanos. 5, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Bendito sea Dios. ¿Qué es andar? Es caminar con Dios en el sentido moral, en el sentido de la justicia moral, de la justicia secular. Por eso cuando Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1 le dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy tu Dios todopoderoso. Y luego le dice estas palabras: anda delante de mí y sé perfecto. Pero ¿quién puede ser perfecto? No, perfecto en tu carácter no eres, en tu moral posiblemente tampoco, pero la gracia de Dios te perfecciona y el amor de Dios, hermano, te alinea. Y es Dios el que perdona todas tus iniquidades, porque Abraham jamás fue perfecto en sus actos porque cometió error, pero fue perfecto en la intención de temer a Dios. Y en la intención está, hermano, que yo no deseo pecar, no busco el pecado, no busco fallarte. En algún momento mi carnalidad, mis pensamientos humanos fueron deficientes, oh Dios.
Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él perdona todas nuestras iniquidades y Él nos ayuda y nos levanta y nos fortalece. Pero bien le dijo a la mujer: ve, eres sanada, pero ¿qué hagas? No peques más, si sí se la sabe. Y aquel que fue sanado, ¿se recuerda? Ve, pero no vuelvas al pecado para que no te venga otra cosa. Porque la paga del pecado es, porque el pecado carga aguijón, porque el pecado carga maldición. Entonces Dios te bendice y tú te maldices cuando tú pecas. ¿Siguen aquí? ¿Alguien está enojado? No, ahorita se va a enojar, hermano. Entonces dije: anda, voy a poner mi pacto entre ti, entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Eso fue lo que le dijo: te voy a multiplicar, serás bendecido, pero tienes que caminar en mis caminos, tienes que andar conmigo. Y Dios te dice lo mismo hoy: ¿quieres ser próspero? Camina conmigo, camina con Dios. Entonces Romanos 8 nos da una revelación bien tremenda sobre lo que es andar, porque dice que los que andan conforme a la carne, de la carne, ¿qué van a recibir? Destrucción y muerte. Pero los que andan conforme al Espíritu, bendición y vida. ¿Sí? Y se acuerda de Enoc, por allá en Génesis capítulo 5, versículo 4, 24, discúlpeme. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aleluya. Y este es el reflejo de lo que va a suceder cuando Cristo vuelva por su iglesia. ¿A quiénes se los va a llevar? A los que andan con Él. Porque Jesucristo dijo: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. El que camina en Cristo y permanece en Cristo, cuando Cristo vuelva, se va con Él. Se va con Él. Y hay antecedente bíblico, porque caminó Enoc con Dios y Dios dijo: ¿sabes qué, mijo? Tú no mereces estar aquí, vámonos, órale. Y le pregunto, ¿si se quiere ir o no? Y si se muere mañana, ay no, pastor, ave María Purísima. Siguen aquí todavía. Entonces, Pablo también lo mismo, se lo dijo a Colosenses en la oración que él hacía por la iglesia de Colosa, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 10. Mi oración es que anden en, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es andar, andar en Cristo, es agradándole a Cristo en todo, es que llevéis fruto abundante y que crezcas en el conocimiento del Señor, que no te quedes enano espiritualmente, que no seas un neófito, un torpe, que tropieces con cualquier situación o circunstancia adversa. Ay, qué bueno está esto. Llevamos dos fundamentos. El tercero es amar. ¿Amarás a Dios? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Entonces hay gente que ama más el dinero que a Dios, que ama más un trabajo que a Dios, que ama más un deseo y un pecado que a Dios, que ama más algo material que a Dios, que se ama más a sí mismo que a Dios. Dios nunca te prohibió que te amaras a ti mismo, porque la misma Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti. Pero está en una tercera categoría: Dios, prójimo, tu persona. Porque el que se ama, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, amados del Señor, el amor a Dios es sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios por encima de las cosas, entonces tú eres una persona que eres un ejemplo, eres un elemento, eres alguien seleccionado para ser bendecido y prosperado por Dios. Recuerde lo que les dije: la prosperidad no es para todos, porque no todos pueden amar a Dios por encima de las cosas. La gracia los perdona porque
se arrepienten y Dios los ayuda y los bendice, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero la prosperidad es para aquellos que caminan en integridad delante del Señor. ¿No ha notado que hay gente que se esfuerza y nunca sale avante en nada? ¿En nada? ¿No prospera en nada? Ahora, no me estoy refiriendo a lo material. Me estoy refiriendo a los emprendimientos que tenemos en la vida. Familia, matrimonio, hijos, relaciones, amistades, iglesia, ministerio, dones. Siguen aquí. Siento tensión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16. Amar. Tercer fundamento de la prosperidad. Los primeros dos fueron temer, andar, y ahora es amar. Mira, dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué dice su Biblia? La vida y el bien. Y también he puesto la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, ¿qué? Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que ¿qué? Y seas ¿qué? Y Jehová tu Dios te ¿qué? En la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Los pone delante de dos montes. Y le dice: este es el monte de la bendición, del bien, de la justicia, de mi amor, de mi misericordia. Pero acá está el monte de la desobediencia. Acá está el monte del mal, de la avaricia. Acá está el monte del pecado. Tú decides a cuál subir. ¿Qué buscas en la vida? ¿A cuál monte tú subes? Yo subo lo que dice el Salmo 15. ¿Quién subirá delante de mí? El íntegro de manos, el que no ha levantado sus manos a la usura, ni ha jurado con engaño, sino aquellos que aman al Señor, que le sirven, y estos florecerán y serán prosperados donde quiera que vayan. Puede ser un desierto, puede haber una recesión, puede haber una depresión económica. Los hijos de Dios, nada les faltará, porque su sustento es Dios, hermano. Es Dios, no es mi inteligencia, no es mis habilidades. Que por qué me va bien, porque Dios está conmigo, porque Dios está ahí, porque todo lo que hago, aunque sea un trabajo secular, lleva el respaldo de Dios, lleva la bendición de Dios. Lo que tus manos hacen se multiplica. Donde van tus pies, ahí va la presencia de Dios, ahí va la gloria de Dios acompañándote. Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 8, 17 al 21. Le dije que había mucha Biblia, hay mucha Biblia para la prosperidad. Mucha Biblia, pero no es como la gente lo enseña allá afuera, hermano. No es así. Proverbios 8, 17, ¿lo tienen, hermanos? Dios hablando y diciendo: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Oiga, si tú amas a Dios y le buscas, hermano, le vas a encontrar. El que le busca de todo corazón, el que con diligencia busca la sabiduría, la gloria, la presencia de Dios, la va a encontrar. Versículo 18. Conmigo están, ¿qué dice la Biblia? Las riquezas y ¿qué? Y el honor, la fortuna duradera y la justicia. ¡Oh, hermano! ¡Qué lindo! Eres bendecido, hermano. Por eso te señalan y te critican y te envidian. Porque eres bendecido, hermano.
Hermano, sáquese la mentalidad del chavo del ocho, ya. Ya. En serio, hermano. Esa cultura chavista, no de Venezuela, del chavo del ocho, mexicana. Donde la pobreza es una virtud. Puedes examinar ese programa tan popular, que fue un éxito en todos los países tercermundistas. Pero ese programa no pegó en los países de primer mundo. A un inglés, a un estadounidense, ¿y quién es el chavo del ocho? Pero si vas a Vietnam, el chavo del ocho, pa, 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 ahí está el chinito ahí. Porque exalta a la pobreza como una virtud. El judío, donde lo pongas, prospera. Puede estar en un país tercermundista, puede estar en una nación pobre, y ellos siempre prosperan. ¿Y sabe qué? Ellos lo traen por la herencia abrámica, el pacto abrámico. Y nosotros en Cristo heredamos el pacto abrámico. Sí, apláudele a Dios. Versículo 19. Mi fruto es mejor que el oro y que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Versículo 20. Y ando por el camino de la justicia, por el medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Sabiduría de Dios. Porque el contexto es sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es, hermanos, nosotros vamos para otro nivel ya. Hay gente que se espanta con, ay, hermano, anda juntando 100 mil, 200 mil, 500 mil. Espérese, vamos a tener que juntar millones de dólares. O sea, ya no. Ay, no, hermano, eso es para los gringos. No, 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 es para usted. Es que hay que orar para que Dios mande un millonario. No, no, no. Yo quiero que sus diezmos paguen los proyectos. No los diezmos de alguien más. No, los suyos. Los suyos. Pero hermano, mi diezmo es $20 porque nomás gano 200. No, espérate. Espérate. Tú entras con nosotros en la bendición del Señor. Tu diezmo va a dejar de ser $20. Tu diezmo va a comenzar a ser de 2,000, 10,000, 20,000, $50,000. ¿Por qué? Porque tus ganancias serán 100,000, 200,000, 500,000. Ahora sí te gustó, ¿verdad? Pero dice la Escritura, en lo poco, en lo mucho. ¿Qué quiere que le dé un aquí, entre nos? Sí. Sí, sí, ahí le va, ¿eh? En mis comienzos, yo aprendí a amar a Dios, temer a Dios y traer mis diezmos al alfolí. Y ahí no se nos enseñaba la cuestión del pacto. Y la, no, 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 no. Era pura doctrina bíblica, hermano. Amar a Dios, por amor a Dios. No para que Dios te prospere, es para qué, para por amor al Señor. Pero un día dije, porque pues ganaba, el mínimo eran como $3.50. ¿Qué? Apenas si agarraba $150 en el cheque. Diezmo $15. Pero como Dios bendice al fiel. ¿Aló? Después ya no empecé, ya no ganaba los $3 por hora, ya ganaba los 500 por semana, después ganaba 1,000, aleluya. Y cuando recibía el diezmo, decía yo, ah, caray, el diezmo es de $100. No, dije, ¿cómo? Y dejé de darlo.
Y Dios habló a mi corazón, hermano. Y Dios, mire, fuerte. De ganar una buena cantidad de dinero, Dios me habló de esta manera: cuando tenías poco eras fiel, ahora que tienes mal eres un infiel. Pero para que sigas siendo fiel, porque te amo, te voy a traer otra vez a los 3.50 a la hora. Me dio un rebajón, hermano. Ay, oh, no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Retomé la fidelidad a Dios. Y hay gente que eso todavía no lo entiende. Porque Dios no es prioridad. Porque el diezmo no es cuestión de dinero. Es cuestión de si amas a Dios sobre todas las cosas. Y una forma de mostrar tu amor a Dios es precisamente cómo administras lo que Dios pone en tus manos. Y el diezmo no es otra cosa, sino una disciplina espiritual, un acto de fe. No es acto de la ley, es un acto de fe. ¿Para qué, hermano? Para darle la gloria a Dios y bendecir su nombre con el fruto de mi trabajo y de mis manos, con las primicias que traigo delante del Señor. ¿Cómo Dios no me va a prosperar? ¿Cómo Dios no me va a bendecir si yo le honro con el fruto de mi vida, de mi trabajo? Ahora, que si el pastor se va a Las Vegas y se lo gana, ¿usted qué le importa? Dios lo va a juzgar por eso, porque lo que el pueblo da es sagrado y es para su gloria y es para su honra. Toda esa gente usurera que anda allá afuera haciendo negocio de las iglesias, hermano, Dios los va a juzgar, porque cuando el pueblo dio, lo dio con amor, lo dio, hermano, como ofrenda grata, lo trajo como primicia, dio tiempo, dio su vida, dio su amor en aquella ofrenda, en aquel diezmo, hermano. Hay de aquel que toque esas cosas sagradas. Por eso hay un alfolí, por eso hay una administración, por eso es que tenemos que ser los que damos cuenta, hermano. Anualmente se da cuenta. Accountable. Porque son cosas sagradas. Es tu vida, es tu trabajo, es tu esfuerzo, es tu tiempo. Es lo que le das y le das a Dios. Y le dices que lo amas. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Ayúdeme. Leímos hasta el 21, ¿verdad? Entonces llevamos 3 y todavía me faltan 2. Recapitulamos. La prosperidad, el fundamento de la prosperidad está en el temor a Dios, está en el andar con Dios, está en el amar a Dios. Número 4 está en el servir a Dios. Sírvele. Sírvele. Éxodo 23, 25. Mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dice Dios: sírveme, y yo eliminaré las maldiciones, y yo quitaré las enfermedades, y yo cuidaré de ti. Hermano, no hay nada más glorioso que tu hogar, tu casa, tus hijos, tu familia sean guardados, estén bajo las alas del Altísimo. ¿Y cómo se hace? Comprando un Airbnb, ¿cómo se llama eso? No, sirviendo a Dios. ¿Aló? No puedes comprar. Puedes comprarte una silla enfrente de una linda iglesia. Pero comprar una silla en la cena del Cordero. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El servicio a Dios, hermano. Oh, que pase tu vida y digas: he servido al Señor. He amado a Dios. Todo lo que hice, a lo mejor fue nomás limpiar el templo, a lo mejor fue todo, para Dios fue grande, grande, grande tu ofrenda, grande tu trabajo. Fui maestro de escuela dominical, fui músico, fui el que dirigió, fui el que organizó, fui el que trabajó. Sirve al Señor, sírvele, porque entonces Él bendecirá tu pan y tus aguas.
y va a quitar toda enfermedad del medio de ti. Romanos capítulo 14, versículo 17. Siguen aquí. Sirvan al Señor, sírvanle, sírvanle de todo corazón. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a quién, a Cristo, dice la palabra. El que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? En el Espíritu Santo, con justicia, con paz y con gozo, en el reino de Dios, que no se trata de comida ni bebida, quiere decir que no se trata de las cosas materiales, son secundarias, amados, sino que el que sirve a Cristo en esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agradamos a Dios y caemos bien en todos lados, porque eres una persona próspera, bendecida. Llegas tú a la compañera, la compañía prospera, te vas tú y quiebra. O es al revés, llegaste y quebró. El Hijo de Dios es bendecido, es próspero, son buscados. Una mujer que se quiere casar va a buscar un hombre de Dios. Yo le digo a las jovencitas: pastor, fíjese que me gustó este muchacho. Le digo: mija, pregúntale si paga diezmos. Ay, pastor, ¿y por qué le pregunto eso? Porque si no paga, hermano, mija, te va a mantener en la miseria. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Hubo una misionera, hoy es día misionero, ¿saben eso? Ahorita les va a caer el 20 con lo que estoy diciendo. Hubo una misionera, después de 30 años, 40 años en el campo, volvió a casa. Y el pastor, ya había muerto su pastor, y el nuevo pastor que estaba ahí le dijo a uno de los jovencitos: hey, ve, recoge a la misionera, va a volver al aeropuerto y la traes al culto para que nos presente qué fue lo que hizo allá. Llegó la misionera con una maletita, cansada de tantos años de trabajar ganando las almas en algún lugar del mundo. Llega y el jovencito se le acerca, joven guapo, alto, fornido. Dios le bendiga, bienvenida. Y le quiere quitar la maletita que cargaba. Y la viejita no lo soltaba. Yo se la llevo. Y luego le preguntó: ¿pagas diezmos? Y él se quedó así como: ¿y eso? Digo: no, si le robas a Dios, me vas a robar a mí también. Si te vas a casar con alguien, eso dígale a sus hijos y a sus hijas. Y no ama a Dios, no teme a Dios, no sirve a Dios, mira, ni te metas. Mejor solita, mejor solito. Ese yugo desigual te va a llevar a la desgracia. ¿Siguen aquí? El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En el Antiguo Testamento servir es ministrar. En el Nuevo Testamento es el diaconeo, que es el servicio. De ahí viene la palabra diáconos, los que sirven. Servir al Señor. Y la quinta, el quinto fundamento, ¿listos? Guardar. Guarda, Mateo 28, 18 al 20. Guarda. ¿Y qué tenemos en Mateo 28? La gran comisión. Mire que la gran comisión está ligada a la prosperidad. No más que nunca nadie la conecta, porque la gente no le importa las almas, le importa cuánto entra a mi bolsillo. Pero mire lo que dice Mateo 28, 18. Acá donde leíamos primeramente dice: si guardas mi palabra, si guardas mi pacto, si guardas mi mandamiento, yo te voy a bendecir. Y mire lo que dijo Cristo en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? Id. Y hacer discípulos, no creyentes, no simpatizantes, no personas para ver si les baja lo que tienen. No, hermano.
Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, porque no nos gusta leer el contexto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde camina Dios, camina la prosperidad. Donde camina Dios, caminan los bienes. Donde camina Dios, camina la misericordia. Donde camina Dios, camina la gracia. Donde camina Dios. Entonces, guardar es conservar. Guardar es cuidar. Guardar es preservar. Guardar es retener lo que Cristo nos ha enseñado. Y entonces serás próspero. Ah, caray. Entonces, hermano, ¿qué no la prosperidad en la cuestión de que cuanto traiga a la ofrenda es lo que me va? No. No. Porque tú puedes ser un impío y puedes traer $1,000,000 y eso no va a cambiar tu vida. Seguirás siendo un impío. Un impío rico, pero al fin impío. Lo cerdito no se le quita a la gente por una ofrenda. Hubo un hombre, porque ahora ya cambiamos las ideas, ¿no? Antes teníamos perritos como mascotas y amamos mucho a nuestros perritos, ¿verdad? Acuérdense que los perros no entran al cielo, ya le dije eso, ¿verdad que sí? Porque hay gente que quiere que su perro se vaya al cielo. Los perros no van al cielo. El único perro que entró al cielo fue Bartola, nada más. Nada más, no hay más. ¿Ok? Nomás les aviso. Ok, ahí les va. Ve, ya me hicieron que me perdiera aquí de lo que estaba diciendo. Amados del Señor, no es. Hay gente que precisamente cambia eso, perritos por cochinitos. Pero el cochinito siempre seguirá siendo cochinito. United Airlines, que ya estaba comenzando a permitir que comenzaran a la gente a viajar con sus animalitos. Alguien se llevó con un cerdito y lo subió ahí en first class. ¿Ven? Y el cerdito hizo lo que tenía que hacer. Y llenó todo el espacio a medio vuelo del olor. Había que limpiarlo. Y parece que comió de la comida de los aviones. Cambió la política United Airlines. Porque el cerdito seguirá siendo cerdito. Hubo otro hombre que agarró un cerdito, lo metió dentro de la casa, lo bañó, lo puso bien y lo puso a mirar televisión, a ver Netflix con él. Pero llegó la esposa y abrió la puerta y el cerdito miró que había lodo allá afuera. ¿Y qué cree que hizo? Salió corriendo. ¿A dónde? Porque esa es su naturaleza. Para temer a Dios hay que nacer de nuevo. Para amar a Dios hay que nacer de nuevo. Para servir a Dios hay que nacer de nuevo. Si no tienes a Cristo, no hay prosperidad. Cristo es la esencia de la prosperidad y la bendición del Señor. Entonces, ¿por qué no decimos como dicen los demás? Es que para que tengas prosperidad tienes que traer. No, porque si usted cumple estos 5 fundamentos, que son, vuelvo a repetirlos, que son temer a Dios, andar con el Señor, amar a Dios, servir a Dios y guardar sus mandamientos, entonces es cuando eres prosperado y ahí es donde entra la generosidad. No compras el favor de Dios. Dios te da el favor y tú lo agradeces con generosidad y dádivas. ¿Dónde dice eso, pastor? Porque a mí me lo tiene que comprobar con la Biblia, porque yo ya le mandé dinero al apóstol fulanito de tal y todavía no me llega la bendición que dijo que iba a recibir, pero yo sé que me la va a dar. En 1 Corintios 16:1 en adelante. ¿Cómo se prospera? Con amor, con fidelidad, con temor, porque entonces el que es fiel en esto no le es bromoso dar a Dios lo que a Dios le pertenece. No batalla con las ofrendas.
No batalla con sus diezmos porque ama a Dios, porque teme a Dios, porque sirve al Señor, porque guarda sus mandamientos. Y entonces en su naturaleza misma es próspero, porque no solamente se le multiplican los bienes financieros, pero se le multiplica el bienestar emocional de la familia, del hogar, de la casa. Tu paz en tu corazón, tus hijos son como plantas de olivo, son como flechas en arco de valiente, dijo el salmista. Ya lo tienen, 1 Corintios 16:1-2. En cuanto a la ofrenda para los santos, digan amén a esto. Ok, otra vez. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. O sea que esta era una doctrina que estaba imponiendo el apóstol. Versículo 2. Cada primer día de cuándo. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Y el domingo a dónde vas? Pues al suamite, hermano pastor. Y si me queda chance, llego a la iglesia. No. El domingo es el día para estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿lo quieres cambiar por sábado? No importa, hazlo sábado. No me interesa, no voy a entrar en esas discusiones. Pero hay un día que es del Señor. Amén. Y aquí dice el primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya qué. ¿Según qué? Haya prosperado. No vas a traer para ser prosperado. Ya eres prosperado porque amas, temes, sirves, guardas. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Por eso eres prosperado. Ahora llegas y eres una persona próspera y con generosidad. Das para los santos, para el pueblo, para la obra, para la gran comisión, para bendecir a otros, para amar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios no se queda con nada. Entonces Dios bendice la generosidad. Dios bendice, y aquella persona que da recibe más y vuelve a dar más y sigue dando más. Por eso le digo, no necesitamos gente de afuera ni estar pidiendo que algún impío venga a hacerlo. No, Dios quiere prosperar a los suyos, a los suyos, a su pueblo que le ama y le teme a Dios. Por eso en Malaquías dijo, pruébame. Es la única parte donde Dios dice, pruébame. Si después de probarlo no sirve, está bien, deséchalo, pero no critiques. Primero pruébalo. Pruébame en esto. Traer los diezmos de alfolí y haya alimento en mi casa, y verás que abriré las ventanas de los cielos y derramaré su bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador, y no vendrá nadie a quitar tu bendición. Guardaré tus hijos y tu familia, no por el dinero que das, sino por el amor y el temor a Dios, porque guardas su palabra, porque aceptas el pacto, y el domingo llega. Y conforme prosperaste, porque tu diezmo económicamente es el 10% de lo que ganaste. Pero si apenas ganas para vivir, está bien, mijo, está bien. Trae los 50 centavos y échalos ahí. No te preocupes, que Dios los ve. Amén. Pero si ya Dios te prosperó, aprende a ser fiel y vas a mirar la gloria de Dios. Oh, Dios multiplica, Dios bendice, Dios abre los cielos, Dios prospera, Dios te va a dar abundancia, Dios te va a dar visión, tus hijos heredarán bendición, sobre bendición les va a ir bien, hermano, vas a tener de todo, no te va a faltar nada, porque Dios está contigo. Y en el momento que el pastor diga, ahora sí, traigan la ofrenda para la construcción, hermano. Y luego va a decir, como dijo Moisés, ya no traigan. Nadie ha dicho nunca nada de eso, ¿por qué? Algo anda mal, ¿no? Pero es bíblico, dijo, ya no traigan. Porque ya hay más que suficiente.
Porque el Dios que servimos es un Dios de suficiencia, no de limitaciones. Ja, ahí está pintadito, mire, se mira bonito. Ahí junto a mi esposa, bonita, linda, mírela. Ahí está. Espérese que esté parado. ¿A quién va a bendecir Dios? Hermano, se lo dije hace una semana. Si usted no lo hace, Dios va a mandar otro, no se preocupe. Pero de qué se hace, se hace. Ahora, Dios le está dando el privilegio a usted. Entre en la economía de Dios. Amén, amados. La prosperidad no está en lo que traes. La prosperidad está en cómo sirves y amas a Dios. Y entonces serás prosperado. Y cuando llega el domingo, vienes con tu ya prosperidad a honrar a Dios y bendecir a Dios. Y pues, si ya ganas $500,000, ¿a poco te va a doler mucho el diezmo de 50,000? ¿Verdad que no? ¿A quién le duele un diezmo? Pues el que apenas le alcanza para pagar la renta. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si ya generas 100,000, 200,000, 300,000 al año. Hey, si vivía con 50,000, ¿a poco no puedo vivir con 200,000? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Damos eso y más todavía? Y en la historia ha habido gente, hermanos, de grandes compañías. Ya me iba, pero está caliente el lugar aquí. Que aprendieron a darle a Dios, compañías veteranas de los Estados Unidos que pagaron sus diezmos. Y aquellos hombres llegaron a ser tan multimillonarios que cambiaron. En vez de darle el 10% a Dios, le daban al 90% y ellos vivían con el 10%. Y ese 10% que recibían les daba para darle 1,000 veces la vuelta al mundo de la mejor manera, y le sobraba todavía. Si no me cree, vea al pueblo judío. Véalo. Tome la promesa del Señor. No es que compres a Dios con una ofrenda, es que le temas, es que le ames, es que le sirvas, es que guardes sus mandamientos, es que camines con Dios, hermano. Y Dios te va a prosperar. Pónganse de pie, por favor. Me extendí, me perdonan.